Bienvenidos al cierre de esta primera semana de Voces del Reino. Una semana que fue un privilegio contar con la charla con Carlos. A veces los que estamos en este país, que estamos tan acostumbrados a verlo y simplemente buscar y decir, bueno, en algún lado Carlos está subido a una plataforma predicando, y particularmente los que estamos en la zona de Buenos Aires, tanto los que viven en la capital como los que estamos fuera, sabemos que un mes más, un mes menos, dos meses más, dos meses menos, pero si nos fijamos en alguna plataforma de alguna de las ciudades de la zona, Carlos va a estar parado predicando. Y quizás por esa accesibilidad a veces perdemos la dimensión de lo que significan determinados hombres en la obra del reino en una nación. Sin duda, Carlos ha sido una herramienta de Dios para la transformación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y el consiguiente impacto que eso va teniendo sobre la nación. Miles y miles y miles y miles de personas han pasado por sus cruzadas teniendo un encuentro con Dios, teniendo una experiencia de liberación, teniendo experiencias de sanidad y bueno, todo lo que hemos escuchado esta semana en estos cortes de una charla riquísima que tenemos la oportunidad de disfrutar. Y en este sentido son personas las que construyen la obra de Dios. Sí, tenemos una frase que siempre repetimos, decimos que Dios contesta las oraciones usando gente. Y Carlos en un momento lo comentó, ¿no? Como él le comenzó a crecer esa carga, esa pasión internamente y la preocupación y todo eso empezó a nacer dentro de él. Sin duda fue la respuesta al clamor de la gente. ¿Saben? Yo tengo la convicción de que la gente de la calle, la gente común, tengo la convicción que todo mundo a su forma ora, busca a Dios, está esperando una intervención de Dios. A veces son oraciones absolutamente informales y hasta hechas sin fe, en forma de lamento, ¿no? Esa gente que tenés al lado en un colectivo, en un tren, o en la cola de un supermercado, o en un asiento del cine y la escuchás con esos suspiros, diciendo, ay Dios, y esas cosas. Y desde esas oraciones tan mínimas a cosas más importantes y trascendentes. Todo eso es parte de la oración de Jesús, que venga a tu reino, Señor, que venga a tu reino, que se asienten las reglas y la realidad de los cielos en la tierra. Y Dios contesta esa oración, que debe ser una oración fundamentalmente de la iglesia, pero que también otra gente la hace. La contesta con gente. Coloca cosas en los corazones, cargas, sentimientos, llama. Llama una vez, llama dos, llama tres. Cada tanto aparece gente que responde. Y yo tengo la certeza de que hay un llamado para tu vida y que hay un llamado para mi vida. Tengo la absoluta certeza, de que más allá de cuán claro lo podamos tener, tengo la absoluta certeza de que si agudizamos el oído y prestamos atención, vamos a escuchar al Espíritu Santo de Dios invitándonos a hacer algo más. Tengo esta convicción de que hay un propósito, que hay algo que Dios puede hacer con tu vida y a través de tu vida. Tengo la convicción de que vos sos la respuesta a la oración que alguien está haciendo, que yo soy la respuesta a la oración de alguien. Y sobre todo eso, tengo la absolutísima seguridad de que no hay manera de vivir más felices que haciendo lo que Dios tiene planeado. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Comenzamos otra semana muy especial.
Thank you.